Sí. Muchísimas gracias. Me voy con una persona que tiene una marca personal, vamos, sí, inigualable. Gracias, chicas. Aquí está Miguel. Muy buenas. ¿Cómo estás? Tardes, marca María. Personal. Vas corriendo, ¿eh? Sí, voy corriendo de un sitio para otro. ¿Has visto? Qué bien me lo paso. Bueno, hoy ha estado con nosotros Juan Pablo Soler, lo sepas. Hemos avanzado en lo más destacado de la programación de los teatros de Murcia y hemos hablado de la cantidad de eventos culturales y conciertazos que hay. Es apabullante. No damos abasto, nos faltan días. Yo la agenda me explota. O sea, son 6 al día los que... Interesantes. O sea, una vez hecha la criba, quitas todo lo que es lo más repetitivo, efectivamente, y dices, ¿con cuál me quedo? Es difícil, es muy difícil. Bueno, pues una cita que yo creo que es imperdible, ya hemos hablado de ella, es Kevin Johansen, que es mañana. Exacto. Por cierto, allí nos vemos. Nos vamos a ver. Mis favoritos. Qué fíjate, bueno, el año pasado, en las tontunas estas que te hace Spotify dijo, el artista que más has escuchado este año ha sido Kevin Johansen. Qué disco más bonito el último, así sí, acústico y con muchas versiones. Bueno, avanzamos el Fall Fest, que la verdad es que nos deja pues citas también muy importantes y muy arraigadas también a nuestra cultura. Es importantísimo que tengamos un festival que reivindique no solamente la tradición, que sería el folclore, ¿no?, la tradición que está tan presente en esta región de Murcia, sino que también nos sitúe en la escena del folk español, que tiene mucho que decir en la zona del norte de España sobre todo, y en el neofolclore, como yo lo llamo, que es la nueva ola de folk, como por ejemplo la Chandungueira, ¿no? Acaba de ser el Benidorm Fest, el año pasado fueron una de las triunfadoras, aunque no se quedaron las primeras, fueron las terceras, pero a partir de ahí pues ya el folk está entendido en unas nuevas generaciones de otra manera totalmente distinta. Pues una cita, la verdad es que es como música muy diferente, muy particular, ¿no? Al menos a lo que yo estoy acostumbrada a escuchar. Total, es que es eso, nosotros estamos acostumbrados, pues por ejemplo, aquí en esta tercera edición del Folk Fair Región de Murcia, y van a inaugurar con una exposición, la exposición de fotografía al tío Juan Rita, ¿no?, uno de nuestros de nuestros repentistas más importantes que ha habido, 106 años, 108 años que vivió el señor, y quiero decir que esa tradición oral, esa tradición de la música de las cuadrillas que tenemos en la región, pues ha hecho un poco cuello de embudo a que no pasara la renovación del folk, pero hay propuestas tan contemporáneas como esta misma que estábamos diciendo de las chandungueras, las coruñesas van a estar en el primer concierto doble que va a tener lugar pasado mañana a las 8:30, todos los eventos o los conciertos del Folk Fest son dentro del Auditorio Víctor Villegas, si bien en una sala de conferencias, en una sala de talleres, en la sala pequeña o en la sala grande, como va a ser el caso de las chandungueras, que estarán abriendo los murcianos a Zarbe. También va a haber pasacalles, el tío de la pita de Caravaca, y bueno, el documental de Gonzalo Ballester, uno de nuestros realizadores de Al otro lado del mar, que nos conecta directamente con lo que pasa al otro lado del Atlántico. Y estos grandes conciertos que estamos recomendando. Uno, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando hablábamos de los conciertos para familia que tú decías que son súper aburridos? Pues yo te recomiendo, por ejemplo... algunos, sí, no sí, todos. El del barcelonés Pep López, que no sé si estará presentando este espectáculo El mundo de Irene. Había seleccionado esta canción que me parece preciosa, qué grandes que son los animales. Es una canción de concienciación del medio ambiente dirigida a los niños. Aquí con el añadido del lenguaje de signos para que lo entienda todo el mundo y los dibujos de Montse Burgués, pues Josep López Borrell está haciendo ya 4 décadas prácticamente de carrera. Bueno, 4 décadas de carrera, no, perdón, 3 décadas de carrera, tiene 52 años, de Barcelona, unos discos fantásticos dirigidos a los niños. Y es muy recomendable su concierto, que tendrá lugar el sábado 11 de febrero a mediodía, una entrada numerada pero gratuita, con invitación. O como, por ejemplo, el concierto que recomiendo, que es el de clausura, otro concierto doble. Por un lado, Maestro Espada. Creo que tenemos algo para que la gente aprecie lo que hacen nuestros paisanos, que viven, uno en Madrid y el otro en Barcelona, ambos hermanos, Alejandro y Víctor Hernández, son Maestro Espada y han renovado también la escena del folclore.
Murciánica es la canción que está en... Murciánica, no, me ha salido... ¿Murciana? De, murciana. Me ha venido el diminutivo a la murciana. Precisamente, es el tema que estamos escuchando. Y esta canción murciana con la cara B, que es Estrellica, que ahí sí que lleva el diminutivo, ha sido, por ejemplo, para la revista Rock Deluxe, que tú sabes, María, que colaboro yo, el cuarto mejor EP nacional. O sea, la música de nuevo folclore, de nuevo folk, se mete ya en las listas de los medios pues, más vanguardistas, ¿no?, o más contemporáneos. Ellos estarán abriendo el concierto precisamente de otro murciano, caravaqueño, Juan José Robles, que estará presentando ya su tercer disco, Transiciones, repleto de invitados, o sea, por todo lo alto. Algún día lo traeremos para que alucinéis. Y estos dos conciertos serán pues como la clausura, ¿no?, el domingo 12 de febrero a las 9:30 en el Auditorio Regional Víctor Villegas. La verdad es que una programación de lo más amplia con propuestas para mí muy originales y hasta ahora desconocidos, ¿eh? La verdad pues, es que es como plantar que por eso son necesarios a redescubrir el mundo. Hay una cita muy interesante, la de Rocío Márquez y Bronquio, que actúa dentro de la Cumbre Flamenca. Ya les avanzamos aquí una parte de la programación con su director, el Teatro Circo y el Teatro Romea de Murcia. Menudo festivalazo también para los amantes del flamenco y la fusión también. Efectivamente, en este caso Antonio Parra, te comentaría la semana pasada, que pues dan también un paso hacia adelante, el flamenco ya no es la ortodoxia que estábamos acostumbrados, sino comienza a ser vanguardia. Este disco es un alucine, El Tercer Cielo, es un disco a la limón, entre, como tú has dicho, el jerezano Bronquio y la onubense Rocío Márquez, y, por ejemplo, vuelvo al Rock Deluxe, para ellos esta canción de Mi Rumba es la cuarta mejor canción nacional del 2022. Este disco, El Tercer Cielo, es el segundo mejor disco nacional para el Rock Deluxe y para otro de los medios donde colaboró nacionales, que es FM, ha sido el mejor disco nacional del año. Pues bueno, Rocío Márquez y Bronquio no es la primera que lo van a presentar, porque lo hicieron en la semana pasada de Flamenca de Alhama, y no será la última porque ya están en algún festival. Es fundamental que la gente se acerque a estas propuestas del nuevo flamenco, porque si no... que son géneros en peligro de extinción. Sí, para los más clásicos también está el fenómeno guitarrista Vicente Amigo, que también lo hemos ido anunciando y contando aquí en Quédate Conmigo. Y para los más vanguardistas, Microsonidos. Digo vanguardistas porque la música sí que es algo más desconocida para el público en general y bueno, pues diferente. Pues Microsonidos teníamos, por ejemplo, el viernes, me parece que es, en el Centro Párraga, un gran concierto doble de Joaquín Pascual con Fino Llonarte, el bajista de los Enemigos. Será fantástico, y además hay una presentación de un proyecto nuevo murciano que es Meca. Y para finalizar, no sé lo que estamos escuchando en televisión, porque no lo oigo bien, creo que es todavía el tema de Rocío Márquez, sí. Pero te había traído para terminar, o como penúltimo plato, menuda agenda. O sea, ya sabes que el don de la ubicuidad se lo pido todos los años a los Reyes Magos, pero no me lo traen. O sea, me gustaría también ir a ver al vibrafonista etíope Mulatu Astatke, que es el padre del etnio jazz y está en el ciclo ese de la Fundación Mediterráneo y Sonidos Globales. O sea, no sé cómo lo voy a hacer, sobre todo el sábado, el jueves, viernes y domingo, así que iré dosificando. Mañana Kevin Johansen, en el Teatro Mañana Circo. Nos vemos. Nos tomamos una cervecita. A ver si es verdad, que lo llevamos diciendo ya dos o tres meses. Mañana sí, que tengo niñera. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta estará con nosotros ya...